Voy a hacer una cosa, muchachos. Si esa, de esas 100 mujeres, yo ya me he comido una, lo voy a decir. Lo voy a decir. ¿Listo? Huescol versus 10 mujeres. Yo quiero reaccionar a eso ya mismo, parce. De hecho, ese marica hasta el que grabó el video me invitó, pues, para que fuera a participar allá, pues, como... Pues como acompañante, me hago entender, o sea, como para salir en el video. Pero yo no pude ir ese día porque ese día me había enfermado hasta la rechimba, pa. Ahora, yo lo voy a reaccionar por completo, mano. Si vamos a reaccionarlo, lo vamos a reaccionar bien. O sea, completico. De una vez me preparo mentalmente para cuando me toque a mí. Hey, el día de hoy el streamer número uno de Latinoamérica, Huescol, se estará enfrentando a 100 mujeres. ¿Cómo te sientes? 100 mujeres. 100 mujeres. Hey. Preparado. Los que tienen que estar preparados son las chicas que están ahí. Ah. Está muy bonita, ¿para qué? A ver. ¡Ay! Buenas. ¿Cómo estás? Bien. Pero más cerquita, más cerquita. ¿Cómo está Manuela? Muy bien, ¿y vos? Bien. Qué bueno. ¿Qué opinas, Wes? ¿Qué opino yo? Sí, está buena esa Manuela. Muy bonita. ¿Cuántos años tienes? 22. 22. Uf. Bonita, sí. Joven, rubia. ¿Qué te dedicas? Yo estudio y soy modelo de vez en cuando. Como la has hecha, huevón, sí, ¿ves? Sí, la está seteando bien, bien, bien. También tengo un emprendimiento de gafas y ya. ¿Y si me gustó ya? Ya me gustó. ¿Sí? ¿Le dices que sí de una? Sí. Ah, bueno. ¿Pasa? Bacano. Listo. Ahí está. Es la primera mía. La primera una de uno. Epa, no, esa le dice que no de ley. Miedo, hágale. Hábleme al oído si quiere. Eso. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Opiniones? Bien, ¿y tú? Bien. Me gusta tu flow. Es un flow distinto. ¿Qué vendría siendo lo que tiene aquí arriba? No, habla un flow evangélico. No tienes que hacer nada. Coronita Arabe, ¿dónde eres? De San Andrés. De San Andrés, de la isla. Sí. ¿Qué me podría de la decir? Isla. De la isla. Increíble, anonadado de ti. Pues, ¿has estado con una isleña alguna vez? ¿No sabes lo que es el sabor? Muy rico. Demasiado. Como volar en una nube. Sí. No, pues es que no puedo ser tan fácil. Hagamos algo. Dile algo al oído. Que solo yo escuche. You want me to tell you something? I talk in his language. Huh. Ey, ¿ustedes me escucharon? Uy, le tiró un conjuro a lo más palca. No, pero encantados de saber. Papi, es que les podría contar, pero es que no sé. Me habló en otro idioma, bro. Va, sí, sí, sí. Me destapó, me destapé. Me dijo, es que... Él está acostumbrado a esos rezos. Voy a decir una cosa, muchachos. Si esa, de esas 100 mujeres, yo ya me he comido una, lo voy a decir. Sin miseria, lo voy a decir. ¿Listo? Vamos a poner más exigente. Uf. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿De dónde eres? De Urabá. ¿De Urabá? ¿Viajaste de Urabá para este video? No, vivo acá. Sí, a mí me parece que sí se vino de Urabá, la verdad. Sí, sí. A pie. Bueno, yo crecí y viví mucho tiempo en apartado. Ah, yo soy de apartado. Ah, bien, yo estudié en Alfonso López y todo, tenemos algo en común. Yo estudié en el San Pedro Claver. Estoy conectando con esa chica. Vean. Y vea cómo ha estado apartado, increíble, ¿hace cuánto no va? El fin de semana pasado me fui en moto. Sí, hasta por allá. Me gusta tu flow, tienes un flow Urabá, el estilo exótico que hay por allá. Pero una vez en Urabá me rompió en el corazón y quedé con... No, pero todas no somos iguales. Ay, tiene mucha labia, weón. Los chicos me pueden ayudar un poquito aquí. Es que realmente tiene una labia poderosa. Lo que tú sientas, rey. Ya has dialogado con una crespa. Sí, claro. Bueno, aquí tiene otra. Aquí tiene otra. No, pero es que ya tengo esa experiencia. Cada persona tiene experiencia diferente. Sí, ya tienes otra. Sí. Claro. Hágale, no se va a arrepentir. Te tengo que decir que no. Pensarlo bien. A veces en la vida hay que tomar decisiones y a veces haces decisiones. Toca decirlo ya que no. Trae hasta un piropito puesto para vos. A ver, yo veo. Pero en el oído. Ojalá me respondas. Como la canción. No, 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 no. No, no. Qué putos. No, lo siento, pero gracias. Bueno, el primer no. Hace falta decir que no, entonces melo. Decir no es muy difícil. Claro. Solo porque era negrita. Sí. Le trajimos un invitado especial. Sí, yo veo. ¿Se lo bajamos? A ver, bájelo, yo veo. Para que te ayude a escoger. Para que me digas si sí o no. Epa. Él tiene un gusto chimba. En mujeres, esas. Vamos a ver si sí es verdad. Que haya pasando otra mientras. Y tú quieres que la toque y ahí, ahí, ahí. ¡Uf! ¡No! Voy. Hola. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, uy, me gusta tu seguridad, me gustó mucho. ¿Está duro de flow? Gracias, lo mismo. Sí, te gusta mi flow. Me vine coqueto, fue para que me vieran coqueto. Pero siempre. Yo siempre tengo que salir con ese flow. Obvio. Ya he visto cómo estoy de flaquito y todo, que saco y todos los pectorales a pasear. Me gusta tu actitud demasiado. ¿A qué te dedicas? En este momento estoy estudiando comunicación social y periodismo. Con razón se expresa así, me mira así. Obvio.
Usted tiene una mirada muy penetradora, le digo la verdad. Ey, es que tiene un porte chimba, ¿no? No, y la irradia. Eso te iba a decir, yo siento que irradia como... Sí, pero ¿lo hace a posta o con todo el mundo? No, pues es inconsciente. Ah, pero... Dio la palabra, ella habla inglés. Sí, ¿usted habla inglés? Sí, yo nací en Estados Unidos. Ah, bueno, eso es una... Papeles. Tiene los papeles y todos los juguetes. Yo nací allá, claro. Ella es experta en lenguas. Yo lo digo por experiencia propia. Bien. ¿Usted conoce a ese socio ahí, al de la nariz grande? Obvio no, yo nunca lo he visto. ¿Usted le diría que sí o que no a Chanti? ¿Le dirías que sí o que no? La vida es para compartir, ya. No, si quiere parchar, claro. Sí, obvio, sí. Papi, vea, ella necesita un hombre así, mi hermano. Epa. Claro, si lo que necesita es un hombre que al lado suyo se vea bonito. ¿Sabe que usted pasa directo? Gracias. Solo porque viene con un flow muy bonito. Gracias, un gusto. Acá, pero... ¡Ojito! ¡Ay! ¡Ay! El cantante del gueto. Entonces, ¿se va a ayudar a esconder o qué? Vamos a ver, pues. Usted tiene que saber que acaba de encontrar el amor de la vida. ¿Sí lo entiende? Acá se tienen que casar. ¿Para que se case hoy, papi? Yo le diría que no. Vea, pues, esa que le tengo, vea. A ver. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Súper bien, ¿y tú? ¿Cómo le parece? El parcero viendo la de lado, a ver si porta el poder, ¿no? Mi estatura, yo la necesito así chiquita. Me gusta la forma en la que él analiza. De ladito para ver cómo está eso atrás. Ticas, porque si no me... La puede montar a caballito. Pero me gustan los zancos. ¿Sí? Sí. Ah, entonces le toca al socio, ¿eh? Le da miedo. ¿A quién? Al Ticas. A mí me da miedo alta, jamás. Bueno, entonces... Jamás en la vida, y yo soy un caballo. ¿Cómo así? Yo tengo lo mío, me extraña, ¿cómo así? Pero Ryan, ¿cómo la ve? Si usted siente que... No, pero dígame la verdad, papá. Dale la vueltica al parcero para que se mire, a ver, ¿resuelve ahí? Pues yo ahí resuelvo. Yo resuelvo. A ver, hagamos algo, pues, ponte al lado de ella y que Ryan te diga si se ven lindos juntos o no. Uy, pero vino combinadita y todo. Dale una vueltica. A ver, yo veo. Oh. Dele dos, que le dé dos, otra. Pero para el otro lado. Dele 15, dile 15. ¿Cómo la ve? Papi, me parece muy bonita, pero no es como para vos, hombre. Pero bueno, muchas gracias. Bueno, okay. Muchísimas gracias. ¿Le dijiste sí, que no? Ey, eso es duro. Esto es duro. Decir no es fácil, pa. Ey, si yo es lo... Es más fácil decir que sí. Aquí. Pues eso es culpa suya, ya yo no tengo... Ay, yo no tengo carta en el asunto. Ya. Listo. Hola. ¿Cómo están? No. Chao. ¿Qué pasó? Que no. Ah, eso... Ay, fue rápido. Esa marca está en chimbos, mano. Mi amor, es por tiempo, Es por tiempo, Esa marca está en chimbos, pa. Hay que pelar de esa pelada, mano. Esa pelada tuvo que haber llegado... Uy, parce, esa pelada tuvo que haber llegado con ese c*** ardiendo un poquitico. Uy, mano. Uy. Hola, Gui. Hola. ¿Usted es capaz de montar a caballito, güey? Lo monto a caballo. Sí. ¿Usted es capaz de cargarme a mí? Pero se me ve todo, sí. ¿Se le ve todo? ¿Usted se aguanta el torque mío? ¿Usted aguantará el mío? Yo aguanto el suyo mucho. Ay, papi, ahí lo retaron duro. Oye, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que más le gusta de un hombre y de una mujer? Bien, esa es buena. A mí lo que más me gusta es que me haga reír. Ay, me encanta. Bueno, y ahora otra. ¿Qué es lo que más le gusta a la persona que tienen al frente? Que se ve muy diabla. Ay. Sí, amor. Y yo soy una tierna. ¿Le cuento algo? Yo le traía unas rosas y me pasó algo en el in-driver. O sea, se me soltó una tirita acá y que del vestido. Y entonces, mientras me van a traerlo, la tirita, me devuelvo y el mandolín driver se fue. Ah, con el vestido. Pero no importa. Yo sé que voy a pasar, entonces yo después se las doy. Pasa, ya pasa. ¡Ey, mero verbo! Uy, sí, nos verbió. Mi amor, hágale pues. Ya tenemos... estoy. Uy, me gusta el color de pelo. Yo siento que usted me hace brujería. No. ¿Y por qué? Ya tomé mi decisión, no quiero escuchar nada. Es muy gótica, es muy gótica. Amor, ¿quiere decir algo antes de irse? No, ¿para qué? Si ya me dijeron que no, se lo pierden ustedes. ¡Ey, cómo que ustedes! ¿Cómo que ustedes? Venga para acá otra vez. Pasa. Sí pasa. Estamos confundiendo la cosa, ¿cómo que lo pierden ustedes? Él. Bueno, él. Ah, o sea que había para los dos. No. ¿Usted quiere con los dos? Pues venga todo. No. No, ella quiere. No sabe que no pasa. Ya vi que es muy diabla, no. Listo, chao. Un no rotundo. Corazón, gracias. Buen día. Hola. Me llamo Daniela y yo vengo desde Miami. Daniela. Ah, la visa. Sí, le doy la visa y le doy los recuerdos de Miami. Ajá. No, mentira, no. Ay, tan uf. No. Mira, ve. Y un show por mi cumpleaños porque estoy cumpliendo años. Entonces, un show.
20. ¡Un aplauso! La cosa es que hay un problema. Yo soy un hombre devoto y yo siento que respeto las leyes. Ella viene de Miami y tiene 20. ¿Tú sabes qué significa eso, pa? ¿Cómo así? Pero es que estamos menor en Colombia. Menor de edad. ¡Estamos en Colombia! Menor de edad. Menor de edad. Pero si estamos en Colombia. Menor de edad. Menor de edad. Usted se lo pierde. Amor, pero gracias por el recuerdito. Ole. Gracias. Lo dijo con mucha rabia, ¿no? Ey, lo dijo con mucha rabia. Menor de edad. Menor de edad. Usted se lo pierde. Uy, pa. Uy, esa vieja lo miró con mucha decepción. Ella creía que iba a pasar más derecho pues que por su cumpleaños. Que fue más aburrida que un horrible. Amor, pero gracias por el recuerdito. Pero gracias, qué detallazo. ¿Por qué ríes? Uf. Yo soy una víbora, pa, yo ataco. Ey, qué hijo de puta cazador. Yo soy un cazador. Uf. Muy linda esa mona. Ese flow, sí, ese flow urbano, sí, sí, esa. ¿Cuánta plata tienes que ganar un hombre para estar contigo? Pues yo buena creo pregunta. 10 millones. ¿Cómo? 10 millones mensual, mensual. La manutención está heavy. ¿10 millones? Ey, ¿qué le pasa a las mujeres hoy en día? Parce, las mujeres creen que todos los hombres somos streamers. ¿Qué sucede, pues? A mí me gusta porque una mujer que pide lo motiva a uno a trabajar sí, más. No, y se quiere ver bonita. Pues. No, 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 así no. Así no. Quiere ver bonita. ¡Epa! Eso es un sí rotundo. ¡Epa! No, le dijo sí porque estaba bonita y ya. Ese cuentico y que lo motivan. Hola, amor. Hola. ¿Qué más? ¿Cómo estás, pues? Estoy bien, pero... ¿Y ese flow? Explícanos por qué ese estilo. Veo muchas calaveras, blackouts. Un poquito emo, bebé. Amor, ¿cuál es su grupo de reggaetón favorito? Bebé, yo canto. ¿Pero qué canta? Neoperreo. ¡Neoperreo! El perreo es algún flow así más como toquilla, Six Sex, vaya. Ah, como perreo, pero vulgar, pero vulgar. Chino así. O lo puede cantar ahí, no le da el key. Tiene la lengua partida, ay, no, marica, yo también vi eso, weón. Tiene la lengua partida, usted sabe lo que tiene que ser que lo expandan uno y lo abracen. Ah, sí. Sí sabe. Oye, ¿podrías cantar? Uy, no, ya me dejaré. La cara de güey. No, porque yo no. Yo le diría que sí. No, yo tampoco. De una vez. Imagínese. Abrazarlo. Qué chimba, sí. Chimba sería eso, pa. Qué chimba conseguir una lengua de esas por una tarea. Yo voy atrás para mi puesto. Epa, rey, ¿eso es un sí o un no? Sí. No. No. Epa, ya, continuemos. Solo van a pasar las que tengan las dos vacunas. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuántas vacunas tiene el COVID? Una. No. ¿Tiene una vacuna del COVID, weón, donde me pegues? Ah, no, entonces no, parce. Acá no, nos no, cuidamos. No, no, no. ¿Qué sabe qué? Me llega a pegar el COVID y me deja jodido. Nos jodemos los dos. Eso fue una respuesta que me dejó anonadado. No, 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 no. Pero yo no me quiero joder, la verdad. De Dios, no. Dale. Gracias. ¿Por qué sacar una excusa para decir que no cuando están suaves? Simplemente digan no y ya, es que la vacuna del COVID. Llega una mona bien rica, bien teta. Bien cula, bien exótica. Le preguntan cuántos años tienes. Sí, ya. Te amaría, mi amor. Si yo fuera cantante, te dedicaría todas mis canciones. Ay, pero llegó atacando muy duro. Te quiero hacer una pregunta. ¿Usted sabe bailar? Puedo intentarlo. Sí. ¿Qué sabes bailar? Reggaetón. ¿Podrías hacer una demostración de cómo bailarías? A ver, yo veo. Pero sola. No, 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 pero no, sola no. Chan, venga para acá. Sí, eso, epa, ¿sabes? Epa. Epa. Vea, ¿sabe qué? Él baila hasta abajo. Hágale de una. Pero espera, entonces yo me quito la chaqueta para prepararme. Y yo me quito la camisa. ¡Ay, Chan, dile! ¡Ojito! ¡Ay! Música sin copyright. Épico. Y esa Diego mastica chicle. ¡Hacela bajar bien brusco! La verdad siento que falta un poquito, ¿viste? ¡Ah! Chati, ¿usted escoge sí o no? Qué mentiras, estaba ahí todo tostado. No, ya no pasó. La siguiente. Es que Chanti le mete muy duro al bailoteo. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Le faltó donde agarrarse, ¿no? Bien. ¿Estamos en sí o no? Ok. No. Ok. Eso me duele en el corazón, weón, pero... Hola. Hola. Interesante. Sí. ¿Ustedes hacen ejercicio? Yo sí. ¿Podrían hacer sentadillas? No, igual no los canses, no. Es que yo me cansé. Es que ustedes hacen ejercicio.
Y ahí tengo otras. Ya, primero ella. Si ella quiere, pero yo siento que como tú quieras. Sí, pues de una. Unas tres sentadillas. ¿Cuántas sentadillas tiene que hacer para que la pase? A cinco como para probar. No, ya. ¿Cómo van a poner a hacer ejercicio la gordita, mano? Esta marica es que... Ahí tiene la técnica. Ok. Uf. Mucho gusto, María. Hola. ¿Cómo estás? Sí. Ok. Hello. Bien. Ey, creo que fue el sí más rápido. Sí. No. Hola. No. Ey, mano, venga, yo voy a decir una cosa, parce, y lo siento, mano, pero me van a querer funar por esto, mano, pero es que, mano, vamos a ser realistas, mano. Es que yo no tengo nada en contra de las gorditas, porque es que las gorditas también tienen derecho a culiar y hacer estas cosas, pero si vos sabes que estás gordita, sabes que lo más probable existe una posibilidad muy grande de que te digan no y que pues que pase algo así, como porque van, ¿no? Yo nunca entendí ese flow, ese estilo cómo va, o sea, pensé que le iba a agarrar ahí. Pues eso es streetwear, eso se supone que es undergold, entonces. Ah, okay, bien. No, pero llegó con un llegó como con una prepotencia muy suave. Un rosito que está de moda tan. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Dígame la verdad, ¿usted por qué está aquí hoy? Por conocerte. ¿Y ya? Pues por parchar, conocerlos a todos. Por pasar el rato. Hey, yo quiero preguntarte algo, ¿cuánto calzas? Ay, 35. ¿Cuántos años tienes? Yo, 20. Estás diciendo mentiras. ¿Tienes la CC? ¿Sí sabes qué es CC? No. Cédula de ciudadanía. Mal, yo le diría que no. Lógicamente, te tengo que decir que no. No sabía que era la CC, papá. Amor, ¿usted sabe qué es Chancuco? No. Ah, bueno. Hola. ¿Te puedo saludar? Hola, claro. Vaya. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien. ¿De dónde eres? De Bogotá. ¿Y vives aquí ahorita? No, me vine desde Bogotá. Sí. Pero siento que ahí le va a decir que sí. Siento que le va a decir que sí simplemente por quedar bien ante la comunidad gordil. Solo tan... No, sí. ¿Sí? Sí, porque me gusta... Ese hijo de puta lo conozco mucho, mano. Ese hijo de puta lo conozco demasiado, mano. ¿Usted cree que usted me puede aguantar el voltaje a mí, yo que soy un hombre con tanta experiencia? Eso hay que verlo, no me consta. A mí se me han quitado, se lo digo de verdad. Ah, vea pues. Se me han quitado. Y nadie más para meter presión, no para sentirla, entonces no sé. Bien, me gusta. Ella pasa. ¡Epa! Bien. ¿Ya cuántas quedan? ¿Quedan muchas? Papi, son infinitas, güey. Qué reguero de mujeres, ¿no? Ey, flow diferente, como enfermera. Hola, ¿cómo estás? Esos maricas lo hicieron de aposta, mano. Yo en ningún video había visto tanta gordita, mano. De estas maricas, yo nunca había visto un video con tantas gorditas en un solo video. Esos maricas lo hicieron de aposta, ¿no? Me gusta ese flow. Yo no le decía eso, marica, mano. Con mi video, por favor, no tanto. ¿Listo? Un poquitico nomás. No, baby gear. Ella le puede hacer el pedicure, tiene un flow. Bien. Y el pipicure también. También. También puede ser. Puede ser, melo. Todo de una vez. El completo. No, pero esa se ve que lo chupa rico. De verdad. Se ve que lo chupa un poquitico bien. No, yo diría que está muy bien. Yo la dejaría pasar. Es. No, pasas. Vea. Me gustó un flow rosado, pa. Eso demuestra que tiene confianza. Diferente. Volvió a entrar la misma, me parece. Ey, de gulag no se puede. De gulag. No soy la misma. ¿Esa es la misma? ¿Es un déjà vu o qué? Ahí sí me dejaron como extraño. Ey, que venga la anterior. Ay, sí se parece. Yo las veo parecidas. Ay, no. Ya me rechazan mi hermano. No, pero ahí cambia la vuelta. Cambia, ¿no? Hay una evolución. ¿Qué putas, espere, mano? Me llegó un premio mayor. Esperen. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pero muéstrala bien. ¿Ustedes tres funcionan igual? Depende. ¿Sabes cuál es la pregunta? Son trillizas. Si una toma una decisión, todas la apoyan. Obvio. ¿Sí? Democracia, si dos dicen Uf. Sí, eso sí. Ok. Tengo la cuestión. Uy, que ya las tres. Question. ¿Usted estaría conmigo? Pero me toca conocerlo primero. Pero estaría conmigo... ¿A dónde va? No, dígame sí o no ya. Bueno. ¿Usted? Pues sí, dijo. ¿Y usted? Pues eso es por democracia. Ay, ya. Es democracia. Y si ustedes hacen un sancocho,
Con papa y carne y chicharrón. ¡Cola! Al sancocho hay que echarle cola también. ¿Ustedes comerían del sancocho con cola de cerdo? Sí. ¿Y comerían las tres de ese sancocho sin ningún inconveniente? Depende de qué tan bueno sea. Ese sancocho es delicioso, te lo juro por mi vida. Si lo dice, pues que soy yo, papá. Entonces pasan las tres. ¡Ay, gonorrea! Ey, eso casi no se ve. Eso está interesante.